Señores, muy buenos días. La imagen que ven en pantalla es la que presenté recientemente, el caso de la tentativa de rapto de una niña de 3 años de edad que llamaron a la casa donde estaba solo la trabajadora doméstica. La convencieron de entregar una caja fuerte, misma que ustedes la ven ahí afuera, envuelta. Ella está con la niña, se la entrega a ese hombre que está ahí. Posteriormente la convencieron de volver a la casa, buscar 2 televisores y abordar un taxi, cosa que también hizo. Abordó un taxi con la niña y por un poquito esa niña es raptada. Ella la iba a llevar bajo el argumento de que la madre de la niña había tenido un accidente grave, había matado a un niño, estaba presa y necesitaba que le mandaran esos bienes de cuya ubicación la persona que le llamó tenía conocimiento. El taxista no era parte de la banda, la mamá logró comunicarse, porque una hermana llegó a la casa, logró comunicarse con la trabajadora doméstica y así pudo saber que su niña estaba camino a una supuesta entrega y pudo recuperarla a la bebé. La persona que gestó esto está detenida, está siendo investigada y hay una investigación en curso. Se lo comento porque mucha gente me ha escrito después que nosotros difundimos esta historia, debo decir, que se originaba en una residencia del sector Evaristo Morales, una madre soltera de 2 niños, solo estaba la niña en ese momento. Ellos residen en el sector Evaristo Morales y la niña fue llevada hasta la Charles, casi que llegan a encontrarse con las personas que algún propósito tenían con ella. Esto preocupado porque ciertamente hemos visto muchas veces este tipo de truco, este tipo de engaños, pero no habíamos visto la idea de mezclar a una menor de edad. Yo lo que, por la razón por la que le estoy comentando esta es porque no he perdido de vista este caso, comentarles que para el próximo lunes vamos a compartir con ustedes un trabajo especial en este sentido por la ocurrencia de casos similares, sobre todo en Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Es bueno que la gente lo sepa, la gente es a veces ingenua, incauta y se fía de quien le llama por teléfono y le está mintiendo. Tengo incluso testimonios de varias personas que han vivido de diferentes formas este tipo de estafas. Van, le seducen con mensajes, le captan por teléfono, por su celular, le dan signos que parecen ser ciertos y finalmente las personas hacen lo que le están diciendo. Algo, un delito común que lo hemos visto en otros países, particularmente en México, he visto yo muchos testimonios de, le llaman el paseo millonario, por ejemplo, que pasean a la gente por toda la ciudad sacando dinero. Así que ya ustedes saben, miren ahí cuando ella va a salir de la casa y va a abordar el vehículo, que es un taxi negro que llega y ya se va, pensando que el papá de esa niña le está esperando. Afortunadamente no pasó más, pero es un caso que está en investigación. He tratado de compilar con otras experiencias. A raíz de este caso me han escrito y como dice la gente de los teléfonos, aunque usted no me siente, estoy trabajando con usted. O sea, estoy trabajando con esto para presentar una historia más documentada y que le sirva de alerta sobre todo a la ciudadanía. Así estamos con esta promesa comenzando la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en La Cosa Como Es. Gracias a todos los que están en nuestro contenido difundiéndose ampliamente a través de nuestro canal de YouTube. Yo lo veo a la gente cómo entra, sobre todo en las noches y en la mañana, es que la gente ve este programa. Así que a cualquier hora que usted vea este programa, muchísimas gracias. Miren, estábamos entrando en el millón hace 2 días. Y yo estaba haciendo una fiesta por eso, ustedes me vieron que entré con aplauso, millón. Bueno, pues déjenme decirle que sí que vamos, yo creo que vamos bien, ustedes me dirán, porque ya tenemos 1,108,000. 1,108,000, es decir, que en 2 días hemos avanzado 108,000 más. Yo creo que a ese ritmo podríamos estar tocando los 2 millones rápidamente. Yo les agradezco a toda la gente. He visto esta mañana, estaba haciendo una compilación desde donde nos están mirando. Nos están mirando desde República Dominicana, Estados Unidos, también de Países Bajos, México, Suiza, bueno, Colombia, hay varios países. Yo, de hecho, en mi cuenta de Instagram he puesto las estadísticas desde donde se están produciendo estas entradas. Agradecido de ustedes y por supuesto vamos a comenzar de inmediato. Hoy tenemos un programa que hemos dividido en 2 partes. Por un lado, tenemos la proliferación de las mentiras en redes sociales, cómo hacer, o la idea también de forjar un discurso como de lugar. Hemos visto, por ejemplo, en el más reciente caso de la magistrada Miriam Germán, que tanto impacto ha tenido en las redes sociales, dónde y cómo puede la gente identificar la verdad y la mentira.
el tipo de manejo que se da muchas veces. De eso vamos a hablar y lo haremos con un especialista en el tema. Raúl Vaz está aquí en nuestros estudios. Juan Miguel Pérez nos ayudará como sociólogo a hacer una valoración política de este acontecimiento, de lo que aquí ha ocurrido, del mensaje que manda, del trato que el oficialismo ha dado a esto, de lo que espera la población, un balance un poco más completo desde una perspectiva analítica. Y bueno, así que quiero agradecerles que estén a esta hora. Pueden estar probablemente algunos de ustedes en Teleradio América, 45 o 12 dependiendo su señal de cable, y por supuesto, una vez terminado el programa, a los 30 minutos, estamos dejando fijos nuestros contenidos en el canal de YouTube. Nos vamos a la pausa y regreso de una vez con Raúl Vaz.